Gracias, Claudio. Gracias, Mónica. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que estoy presente no solo para brindar el apoyo institucional, sino porque la y los expositores elegidos tanto en la primera conferencia como en esta son excelentes y siempre hay mucho para aprender. Estoy muy contenta que estemos haciendo este segundo encuentro del ciclo de conferencias. El primero, como ustedes recuerdan, estuvo vinculado con la seguridad de presas y la cuestión de la hidrología operativa, que se vio de alguna manera reforzado con un simulacro que se llevó a cabo esta semana en la presa de Futaleufú, organizado por el organismo responsable de la seguridad de empresas, el ORCEP, y por eso en esta oportunidad el subsecretario de Gestión Integral del Riesgo no está presente en esta conferencia porque se encontraba en el lugar junto con el director nacional de operaciones. Y veo también que están participando las y los compañeros del Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina, porque seguimos trabajando para incluir la seguridad acuática como una fortaleza o como una de las amenazas a incluir. ¿Me escuchan bien? Porque un compañero puso que no hay audio. El Eso resto está sí. solo, Silvia. A lo mejor este es el problema de audio, pero el resto. Perfecto, muchas gracias. Y hoy son dos temas. También muy relevante y por supuesto los expositores nos van a dar un montón de información y conocimiento porque realmente son expertos. Por un lado, la cuestión de las cenizas volcánicas, que si bien hay que analizarlo en cualquier contexto, es muy, muy pertinente porque el volcán Láscar entró en alerta naranja, si bien el organismo científico técnico encargado de la evaluación de la actividad volcánica entiende que por la historia del volcán y la actividad que está teniendo no llegaría a haber ningún impacto en el territorio argentino, que esta conferencia ocurra en el marco de al menos una alerta naranja le da un sentido práctico todavía más relevante. Y por último, la cuestión, perdón, Villarrica, Láscar ya pasó, pero en Neuquén sí, perdón, estaba distraída. Y por último, el de manejo de cadáveres, contarles que hace un mes aproximadamente hicimos un ejercicio de respuesta ante terremotos, el primero en este país que se hace con cooperación internacional, y sinceramente la cuestión del manejo de una gran cantidad de cadáveres, estaba pensado que era un sismo con dos réplicas más, además de que era de gran magnitud, así que estábamos hablando de 20.000 fallecidos y fallecidas, y claramente allí surgió la dificultad que eso hubiese significado para la provincia, en ese caso la provincia de San Juan. Así que es un tema que tiene que estar presente en las agendas, que el COVID lo puso como un tema a tener en cuenta. Afortunadamente nuestro país no requirió de ninguna decisión extraordinaria en materia de manejos de cadáveres. Es decir, que se pudo utilizar la infraestructura, los protocolos tradicionales, regulares, pero siempre hay que estar preparado, como dice Naciones Unidas, para lo peor, de manera tal de que aunque ocurra algo intermedio, estemos en condiciones de garantizar el menor impacto a nuestra comunidad. En este caso, pensar en no solo el manejo vinculado con la cuestión judicial, sino también que la identificación hace que las familias sientan una
tener certeza sobre ese familiar que durante un tiempo está desaparecido porque no se sabe cuál es su situación en el momento que se le comunica el peor de los desenlaces, pero la familia sabe qué ocurre, entiende cómo sigue ese proceso y aunque parezca mentira o no se vea tan claramente, es una forma también de mitigar riesgos. Así que de verdad muy agradecida con los expositores, reconozco su calidad y un paréntesis a Ricardo, mandarle saludos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que estuvimos hace unas semanas atrás y hizo muy buena referencia a Ricardo. La verdad es que estaban atravesando una situación de sequía y de incendios forestales muy extrema y cada vez que pensábamos en enviar algún mensaje juntas, le surgía alguna situación. La verdad es que la bajante del río de ellos fue peor que la cuenca del Plata y sigue sin perspectiva de cambio, pero más allá de lo que yo conozco de la producción y del conocimiento de Ricardo, cuando uno va a otro lugar y reconocen a nuestros referentes, también siempre es un orgullo, así que te transmito el saludo de Paola y al resto, muchísimas gracias por participar. Que tengan buena jornada. Silvia, un tema que me olvidé y me gustaría tener un pequeño comentario. Cuando se empezó a tratar el tema de estas conferencias, nació en el marco de una iniciativa de la Comisión Técnica número 5, incorporada al Plan Nacional de Prevención de Riesgos de Desastres, porque una comisión de la amenaza tecnológica y que fue trabajando mucho durante este año, mucho, hemos incorporado a través de distintos temas que se fueron generando a otros organismos, tal como TRENES, como ahora OSCEP se va a sumar, fueron surgiendo temas, y la Comisión 5 fue la que propuso dar el nacimiento a este ciclo de conferencias que después Mónico con el equipo de capacitación fue preparando, elaborando, etcétera. Pero por ahí dos palabritas respecto a esto de tu parte sería importante. Sí, quizás lo planteamos en la introducción, en la primera conferencia, el trabajo de las comisiones que realizan el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres es muy importante y que algunas de ellas han saltado la mera función relevante, por supuesto, de elaboración del plan para pensar cómo a través de expertos conversar entre todos cuáles son esos grandes desafíos que tiene el sistema de gestión del riesgo. Veo que están conectados también compañeros de Protección Civil de la ciudad de Buenos Aires y recuerdo la situación de Cromañón y pienso cómo la cuestión del manejo de cadáveres siempre es algo que aparece como presentes. Entonces, que una comisión técnica, una comisión en la que además participa el sector privado, como es la Cámara Argentina de Transportes de Materiales Peligrosos, participan organizaciones de la sociedad civil o los organismos científicos técnicos pertinentes y los que de a poco se van incorporando, para nosotros siempre eso es un orgullo, intentamos que esos espacios se visibilicen y puedan llevar adelante sus acciones a través de la Secretaría Ejecutiva, que es simplemente eso, un canal de comunicación entre todos los actores. Y por eso decía al principio que además de acompañar institucionalmente, que sí, por supuesto, pero tenemos tanto para aprender y la Argentina tiene tanto conocimiento de todos sus sectores. Y veo acá también diversidades de público y eso me pone muy contenta porque quiere decir que estamos llegando a transversalizar
la problemática, estamos en este caso que es la Comisión de Amenazas Tecnológicas, reconociendo que no son solo aquellas amenazas que uno podría llamar de origen natural o climatológico, como un volcán o una inundación, sino las tecnológicas, las sanitarias, las biotecnológicas, las nucleares, que estuvimos hace poco en uno de los simulacros. Entonces, todo lo, la sinergia que pueda generar nuestro sistema nacional, diverso, intraagencial, federal, toda esa complejidad que tiene cuando la máquina se empieza a mover y efectivamente todos los actores nos vinculamos, la potencialidad es enorme y creo que esto es lo que se está viendo porque estamos en un, en una época del año compleja por los escenarios electorales, por el cierre de gestiones, y sin embargo, ayer tuvimos una actividad y hoy tenemos otras con más de 50 personas conectadas en cada una de ellas y así diversos de todo el territorio, con lo cual nos da mucha alegría y transmitirle a través de Claudio y de Andrés Dimitri la felicitación a la comisión por esta iniciativa. Gracias, Silvia. Bueno, ahora voy a dejar mi invitación a Ricardo, Bueno, Claudio, gracias. Mientras vamos presentando al disertante que va a estar acompañándonos en el primer bloque, que es el licenciado Ricardo Nieva, que es director de la carrera del área de siniestro del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es docente de la Universidad 3 de Febrero, 3 de Febrero en la carrera de Protección Civil y Emergencia, en la licenciatura, y es subcomisario retirado de Bomberos de Policía Federal. Bueno, una persona con gran experiencia, que, con mucho trabajo en el tema, que va a acompañarnos. Y la acompaña la doctora Claudia Bamonde, que va a ser la próxima disertante, y después la voy a presentar porque si no después nos vamos a olvidar con quién estamos hablando. Así que ahora nosotros le vamos a dar la palabra a Ricardo. La idea es que él haga una exposición, después la doctora Bamonde, y después vamos a hacer un espacio para las consultas, las preguntas, todo lo que a ustedes siempre les gusta realizar. Bueno. A ver, ¿no? Vamos. ¿O ahí o acá? ¿Cómo? Sí, nos cambiamos para estar más cómodos. No, pero Sí, para ahí. gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días. De alguna manera lo que nosotros vamos a exponer junto con la doctora Bamonde son dos temas que seguramente ustedes habrán preguntado, ¿no? ¿Qué relación tienen? O si tienen relación o no. En realidad, surge como necesidad, tratándose de dos temáticas que no son tal vez muy comunes. Pero que seguramente a lo largo de las exposiciones ustedes van a encontrar esa relación. Como bien decía recién la doctora Larrupa, justamente en gestión de riesgo uno va por detrás, ¿no? O sea, muchas veces los acontecimientos. Y esta temática de del manejo de cadáveres en situaciones de desastres me tocó desarrollarlo justamente post-cromania. Así que no es casualidad ni nos pusimos de acuerdo. A mí me tocó trabajar operativamente, yo todavía estaba en actividad cuando fue la tragedia del Cromañón y con posterioridad, bueno, estuvimos trabajando referido a esta problemática que se suma a lo que es la gestión de riesgos de desastres, donde uno tal vez se enfoca nada más que a la respuesta tradicional, operativa, que tiene que ver con salvamento de personas. Y bueno, este aspecto que es, ¿qué pasa si tenemos
gran cantidad de víctimas. Y muchas veces no tenemos que hablar de gran cantidad, ¿eh? O sea, yo creo que el punto de corte ustedes lo tienen que determinar, o sea, el punto de corte en el sentido de cuándo me colapsa el sistema de manejo con respecto a las capacidades locales. Yo me acuerdo en ese momento, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, y si de repente ingresaban más de 50 cuerpos a la vez, no era que colapsaba, pero sí ya tenía que pasarse a otra instancia. Bueno, imagínense si ingresan muchos más. También, un poco lo que decía la doctora Larufa, en COVID fue una situación particular en la cual también justamente con la doctora Bamón hicimos una presentación porque tiene su característica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a medida que desarrollemos la temática. Entonces, digamos, no podemos darnos el lujo de que ocurra el evento y decir qué hacemos. O sea, alguna vez, muchas veces, o sea, la gestión de riesgos no es una ciencia exacta, ¿no? Muchas veces tal vez tenemos que tomar decisiones, digamos, entre comillas, improvisar, pero podemos improvisar una vez o podemos, ahora sí, estamos permanentemente improvisando, desde ya que toda esta problemática, y como se van a dar cuenta ustedes también, a medida que vamos desarrollando, es muy compleja, y bueno, hay una gran cantidad de actores, hay una gran cantidad de circunstancias, de procesos, en la cual tenemos que preverlo. Entonces, yo me tomé un poquito también la libertad de hacer una muy pequeña pincelada de lo que significa gestionar el riesgo, porque si yo le daba, lo hablábamos con la doctora, vamos a decir, si nosotros le dábamos simplemente la capacitación, bueno, ¿dónde lo ubicamos? ¿En qué momento lo hacemos? Entonces, yo simplemente lo que vamos a estar haciendo ahora es, primero, establecer esto, si bien somos, de acuerdo a lo que estamos viendo, que están presenciando esta actividad, ya que están relacionados, su trabajo principal es el abordaje de las emergencias y desastres, pero bueno, tenemos que partir de la base que los riesgos se gestionan, ¿sí? Un poco necesitamos hacer esos cambios, esas cuestiones de que no es solamente respuesta, lo digo como bombero que fui o sigo siendo, uno no deja de ser un bombero, que por ahí tenemos el vicio de la respuesta. Hasta que bueno, yo en su momento cuando comencé a adquirir conocimientos referidos a gestionar, hay un trabajo previo que tenemos que hacer, no solamente en el momento. Entonces, bueno, ¿de qué manera? ¿Hay algún tipo de herramienta? ¿Hay algún tipo de proceso que tenemos que decir? Sí, exactamente. Tenemos que también pensar que quien gestiona el riesgo, tenemos que cambiar un poco el perfil, ¿no? Tiene que ser un perfil que esté basado en las ciencias sociales, en la administración. O sea, yo puedo saber para la respuesta hacer un salvamento en altura. Bueno, pero eso vamos a verlo ahora en un pequeño, una pequeña matriz. Que eso es para la respuesta, pero tenemos que tener también una formación en lo que tiene que ver con gestión. Y rápidamente, le voy a pasar, ahora le voy a compartir una matriz básica, ¿sí? En la cual, ¿qué haríamos nosotros si hoy a mí me dicen sos el responsable de gestión de riesgo de una localidad? Esta es aplicable. ¿Me están viendo? Porque yo no estoy viendo lo que están mostrando. ¿Lo están viendo? ¿Ahí? ¿Lo están viendo? Sí. Ah, sí, perfecto. Bien, gracias. Ustedes como pueden ver, esta matriz es aplicable a un edificio, a un barrio, a una localidad, o sea, es, digamos, es muy versátil. Y por ende, perdón, Ricardo, estamos viendo, pero todavía se ve la portada. Ah, no. Ah, perdón. Entonces, salgo de nuevo, perdón, igual es, salgo y vuelvo a entrar. Vale. A ver. Ahí está, ahora sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí, gracias. Justamente, bueno, hablaba de este cuadro que se divide en cuatro áreas y cada uno de ellos tiene sus componentes. ¿Por dónde comienzo yo a gestionar los riesgos? Esto, de alguna manera, llevémoslo, no sé, vamos a poner como ejemplo didáctico un municipio, ¿no? Bueno, ¿por dónde comienzo? Bueno, justamente con el análisis de riesgos. Yo tengo que tener un diagnóstico de a qué riesgos está expuesta mi localidad. Todos sabemos que cada lugar tiene sus características. A partir de que del estudio de amenazas y vulnerabilidades. Yo tengo que tener un objetivo, es conocer a qué riesgo estoy expuesto. Tengo que tener una herramienta que es la elaboración de escenarios de riesgo,
o sea, nosotros tenemos el escenario de riesgo, y el producto es un listado priorizado y descrito de cada uno de esos riesgos a los cuales estamos expuestos. Entonces, yo tengo un diagnóstico. Una vez que yo identifique todos esos riesgos, que pueden ser 10, 15, 20, tomo cada uno de ellos de acuerdo a la priorización que me va a estar dado y comienzo a trabajar en la reducción, o sea, trato de prevenir lo que es eliminarlo o de reducir lo que es mitigarlo. Es muy difícil prevenir, o sea, eliminar un riesgo. En una zona sísmica no podemos, nosotros técnicamente no, pero no puede evitar que haya terremotos. Entonces, sí vamos a estar trabajando en que tratando de que las consecuencias sean lo menos posible. Entonces, primero, en análisis de riesgo, trato de ver a qué estoy expuesto, a qué riesgo, tomo cada uno de estos riesgos, y acá donde viene el carácter intertransmultidisciplinario que tiene la gestión de riesgo de desastre. O sea, para cada riesgo yo voy a estar convocando, voy a estar realizando trabajos, planes de mitigación, planes de prevención, con los especialistas, ¿sí? No es lo mismo las medidas para evitar o prevenir una inundación que un accidente con materiales radiactivos o una pandemia. Entonces, si yo identifique el riesgo, traté de reducirlo, eliminarlo, me preparo, porque si lo identifique va a ocurrir. O sea, ya tengo que estar pensando cómo voy a estar yo manejando ese evento adverso. Entonces, el primer componente es la preparación. La preparación significa realizar los planes, pero acá estamos hablando no de planes de mitigación como en anteriores, sino los planes de respuesta. Acá sí es el personal de respuesta para cada uno de esas riesgos que hemos identificado, que voy a estar coordinándolo previamente, ¿no? Cuando ocurre el evento. Por eso hablo de ser proactivo y no reactivo. Alerta, alarma, bueno, eso depende del evento. Hay eventos que son súbitos, una explosión, por ejemplo, un terremoto, otros que me permiten estar en un estado de alerta, de alarma. Y recién ahí viene la respuesta. Miren dónde está la respuesta. Hay casi un 70% de trabajo previo, ¿sí? Y si yo identifico el riesgo, traté de eliminarlo y reducirlo, y me preparé con los planes, de ya que la respuesta va a ser mucho más adecuada que si yo, como decíamos antes, tomamos las decisiones en el momento. A mí también me tocó trabajar en los atentados a la AMIA, a la embajada, bueno, es más que evidente ver que no había nada de esto previamente, ¿no? O sea, uno siempre va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, esto es importante como proceso. Primero veo qué me puede pasar, luego cómo hago para eliminarlo o reducirlo, luego me preparo para responder y la recuperación, que también acá es un proceso fundamental y tal vez no tiene mucha prensa, ¿no? Porque normalmente la recuperación es cuando ya la situación ya no hay vidas en peligro, entonces ya los medios no están y parece que ahí termina todo, ¿no? Justamente rehabilitar es brindar los servicios básicos esenciales, luz, atención, contención a las víctimas, centros de evacuados, etcétera, etcétera, y la reconstrucción, que es a largo plazo, y ahí es donde esto también es fundamental en gestión de riesgos, que la finalidad, el objeto de la gestión del riesgo de desastre no solamente es salvar vidas, reducir el sufrimiento de las personas, proteger los bienes y el ecosistema, sino que también es una oportunidad para el desarrollo de las comunidades, porque si yo, a partir de esta gestión que estamos viendo, favorezco a que no ocurran más eventos o se ocurren, mitigarlo desde ya que esa comunidad va a tener esa posibilidad de desarrollo, no solamente desde el punto de vista por la pérdida de vidas o a nivel familiar, sino también de los medios de producción, que también son fundamentales. Entonces, esto es muy a grandes rasgos, ¿cómo debo gestionar los riesgos? Y acá lo importante, ¿dónde ubicaríamos nosotros, por ejemplo, el manejo de cadáveres? Bueno, el manejo de cadáveres, si bien lo vamos a estar realizando con anterioridad, pero está netamente en la respuesta, ¿sí? Porque yo ya sé que al identificar determinado riesgo que puede provocar una gran cantidad de víctimas, yo ya tengo que tener un plan previo, que es lo que vamos a estar viendo ahora, de cómo gestionar esa situación. El caso de la doctora Bamonde, donde en realidad es, no te voy a spoilear, ¿no? Pero sí, es un poco los resultados de una investigación que hicimos por cenizas volcánicas desde la Secretaría de Investigación del Instituto Universitario de Policía Federal, que también es como un riesgo nuevo, es una cuestión a tener en cuenta. Lo vamos a estar poniendo acá en la parte de análisis de riesgo, porque esto surgió en ese punto. Después vamos a estar ¿está saliendo? Ah, sí, por eso, estamos a la sala que yo. Está pronto.
Entonces, acá donde, fíjense que es importante esto, tener el panorama general, donde vamos a estar realizando distintas acciones, y esto surgió también, lo de manejo de cadáveres, como una situación más de, vamos a decirlo así, de riesgo, y que después lo llevamos a cabo con una, conformando un plan, un protocolo de manejo de cadáveres, y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo pasa? Manejo de cadáveres en situaciones de emergencia y desastres. A ver, los términos que yo se van a estar ustedes escuchando, esto está tomado de un documento de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual, en mi caso particular, he hecho un par de adaptaciones, ¿no? Porque sabemos que cada lugar tiene su realidad, cada comunidad tiene su... Y también las cosas van evolucionando. Entonces, eso se lo voy a ir también mostrando. ¿Qué características tiene, o qué se trata de esto de manejo de cadáveres? Yo cuando me tocó hacer este trabajo, me acuerdo que dije, bueno, yo relacionaba manejo de cadáveres con gran cantidad de víctimas, necesito una bolsa de óbito y una tarjeta. O sea, con eso solucioné. Bueno, es mucho más complicado. Es mucho más, porque actúan fundamentalmente muchos, es una actividad multidisciplinaria, ¿sí? Y como bien dice ahí la presentación, intervienen muchos actores, ¿sí? Actores desde el punto de vista de agencias, de autoridades, que tenemos que justamente coordinarlas previamente. Tenemos, en general, salvamento y seguridad, o sea, salvamento, las tareas propias que realiza el personal de bomberos, que además de, acá no es que vamos a priorizar, o sea, siempre en toda actividad donde hay víctimas, tienen prioridad las personas con vida, por supuesto. Pero también, vamos a verlo después, que es como que luego se bifurca y, por un lado, la parte, digamos, de la atención tradicional a las víctimas con vida la va a tener bomberos, pero también vamos a necesitar parte, y con posterioridad muchas veces, de este personal, ¿para qué? Para realizar no solamente digamos, la ubicación, sino la recuperación de los cuerpos. Policía también es fundamental, lo vamos a ver después, porque no solamente para establecer los, digamos, el dispositivo de seguridad, sino que también, y ya un poquito me adelanto, acá interviene la justicia, entonces hay también otras cosas a preservar, ¿sí? En cuanto a este acuerdo, no es solamente el trasladado. Intervienen médicos emergentólogos y médicos forenses, o sea, emergentólogos en el sentido acá, también un poco me adelanto, pero es la llave, ¿quién me va a establecer si una persona está fallecida o no? El médico, ¿sí? Yo me acuerdo cuando muchas veces estaba en actividad, tal vez tenía que ir a buscar, intervenir una persona que se había arrojado a las vías, donde la encontrábamos, se pueden imaginar, no voy a hacer detalles, en distintas partes, y yo no podía decir que una persona, que tenía que comunicar que una persona aparentemente sin vida, porque yo no soy médico, que no puedo certificar la muerte. Entonces, ahí es donde ya la importancia del médico, en este caso, en el lugar del hecho, que va a ser quién me va a determinar si está fallecido o no, y va a pasar hacia otra parte de este proceso, que es la de muerte, o sea, persona fallecida. Médicos forenses, porque también vamos a ver que al intervenir la justicia, por ahí la autoridad judicial va a establecer que se realicen autopsias de las personas, o no. Entonces también interviene. Bueno, defensa civil, protección civil, como sea su denominación, también interviene porque justamente que tiene que impulsar y articular todo este proceso, ¿sí? Entonces es fundamental también su función. Cementerios también, el área, digamos, donde va a tener lo que se denomina disposición final de los cuerpos. Que también ahí nos hemos encontrado, ahora que voy hablando me voy acordando, me acuerdo que cuando explicamos todo el proceso, nosotros decíamos, bueno, cuando llegue el cuerpo al cementerio se lo entierra, entonces la persona del cementerio decía, no es lo mismo inhumar que enterrar, que... O sea, hay cuestiones técnicas que cada uno de estos organismos, los que yo les estoy nombrando, tienen, y es necesario conocerlos para adaptar este protocolo de manejo de cadáveres para que sea eficaz, eficiente y fundamentalmente esté dentro del marco legal, o sea, dentro de las cuestiones netamente que ya sea la justicia, que es
tal vez, como ustedes no lo saben, pero es el que va a estar determinando todas las acciones a llevar. El juez, el fiscal, bueno, depende cómo sea la organización judicial del lugar, pero es el que va a determinar cada uno de los pasos. Así que fíjense lo importante, acá el actor fundamental es la justicia, ¿sí? En la cual es necesario que también intervengan y que conozcan, porque muchas veces pasa que uno puede hacer el mejor plan y tal vez desde el ámbito de la justicia lo desconocen y cuando lo vamos a aplicar determinan otra cosa. Entonces, es un trabajo por eso articulado, amalgamado, que tenemos que hacerlo antes de que ocurra el evento, no en el momento. Imagínense lo que va a hacer, y lo van a ver ahora, articular todas estas acciones en el momento que está ocurriendo, ¿no? También tenemos otros actores, de apoyo, solo por así, psicólogos, para todos aquellos que hacen la contención emocional de las familiares de las víctimas. También otro gran, avance que hay, los respondedores también, los bomberos necesitan, ante vivir situaciones así, también un apoyo de contención emocional. El voluntariado, ¿sí? También, fíjense la cantidad de actores y de diversas orígenes y funciones en las cuales es necesario coordinar previamente. Y bueno, esto. Ahora sí. Bueno, los medios de comunicación son fundamentales, y que tenemos que sumarlo, no tenemos que tenerlo como al sistema, porque la función de ellos es comunicar y necesitan información. Y si nosotros tenemos que también coordinarla, darla, porque si no, tal vez la consigan por otro lado, no sea una información oficial. Entonces también considerémoslo a los medios de comunicación, dándole su lugar, dando algún tipo de información, por ejemplo, en cantidad de víctimas, siempre una información es necesario darle. Bueno, fíjense que ante situaciones como esta, ¿no? No estamos hablando de... Está bien que esto es imágenes del tsunami del sudeste asiático, donde ante gran cantidad de cuerpos se hace necesario, no podemos también... Siempre se establece que el cuerpo tiene que estar en el lugar donde se encuentra el menor tiempo posible. Cuando hablamos de miles, o de cientos, o simplemente que sean gran cantidad que supera la capacidad local. Se me ocurre, un accidente de dos colectivos en una localidad en el interior del país donde las capacidades son mínimas, porque tenga 20 cuerpos, 30 cuerpos, seguramente van a colapsar. Entonces, tenemos que preverlos, no tampoco tiene que ser miles, pero sí también, eso es lo importante, saber cómo está nuestro sistema local para dar respuesta a esta situación. Existe una serie de mitos respecto a los cuerpos, a las víctimas en situaciones de desastre. Uno dice que, por ejemplo, el cadáver producto de un desastre constituye un riesgo infeccioso. Casi nunca. Pero acá siempre hay una excepción. Justamente cuando se desconocía, y acá por suerte tengo el apoyo de la doctora Bamonde, con el caso de COVID, creo que sería, constituyendo el cuerpo un riesgo infeccioso. Pero no, la mayoría de los casos no. En parte, frente a este primer mito, otro mito establece que siempre se debe enterrar víctimas en fosas comunes, como para que no se vean o evitar este falso riesgo infeccioso. Tampoco, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el otro mito. Se deben cremar masivamente los cadáveres, apoyado en el primer falso mito. Y por último, no hay que esforzarse para lograr la identificación de los cuerpos. En realidad, la finalidad es sí, realizar esa identificación de los cuerpos, ¿sí? Por eso también deja de lado este mito de que hay que colocarse cosas comunes. Tal vez no se va a hacer la identificación en el momento, pero existen situaciones en las cuales tal vez se hacen, se los dispone temporalmente en algún lugar
para que posteriormente después se hagan esos estudios, como vamos a ver después, para su identificación. Pero esos mitos hay que determinar. Entonces, frente a todo esto, tiene que existir una coordinación previa. No podemos, insisto en esto, no podemos en el momento hacernos la pregunta de por dónde empezamos. Por eso es necesario trabajar acá donde quien debe impulsar, poniendo como modelo a nivel local, una plataforma local o un municipio, tiene que, desde el área de protección civil, o la que corresponda, impulsar estas acciones. A partir de reuniones de trabajo, de planificar, por eso es importante y desde que decía al principio que quien gestiona Río de Sate tiene que tener capacidad de planificación, tiene que tener esas capacidades, esas habilidades. Entonces, a partir de reuniones con todos los actores que nosotros consideramos que van a intervenir, para empezar a trabajar con este protocolo de manejo de cadáveres. ¿Cuál es la finalidad? Justamente, elaborar planes y protocolos, evitar pérdida de recursos, porque tal vez no va a ser la primera vez que tal vez se está haciendo lo mismo desde dos ámbitos distintos y pudiendo optimizar esos recursos, detectar duplicación de trabajo y esfuerzo, un poco lo que dije recién, ¿no? Es decir, se debe realizar una tarea bien articulada. Entonces, para ello es necesario aplicar un proceso administrativo. Tenemos que hacerlo. Además, otra cuestión que tiene que ver con la gestión de riesgo en general, también es un resguardo desde el punto de vista hasta legal. ¿Sí? Si uno posee un plan, uno puede realizar un plan que esté incompleto, que no sea el mejor, pero uno tiene un plan. O sea, uno fue proactivo desde el punto de vista no solamente del manejo de cabeza, también desde la parte operativa. Siempre es tenerlo documentado, conocido por todos, practicado a partir de un simulacro. Nosotros muchas veces se comete el error de que se hacen simulacros sin un plan. En realidad eso no es un simulacro, es una demostración. ¿Por qué yo? Porque el plan lo hago desde la teoría. Seguramente van a haber errores, nos pasó cuando hicimos el protocolo de manejo cadáver, que surgieron errores cuando hicimos el ejercicio, porque cuando lo llevo a la práctica me doy cuenta de esos errores y hay que, digamos, solucionarlo. Esto es, a grandes rasgos, todo el proceso en el manejo de cadáveres, ¿sí? Tiene que haber una coordinación, por decir así, como les decía, impulsado por el área de protección civil del municipio. El equipo de trabajo con todas estas actores que intervienen, coordinado, impulsado por el área de protección civil. Y estas son etapas, ¿sí? La primera etapa en el manejo de cadáveres se la denomina localización y recuperación de los cuerpos. Recuerden, una vez, igual lo vamos a ver en detalle, una vez que nosotros ya hemos, o también muchas veces a la vez, que se han dado prioridad a las personas con vida, se comienza con la identificación y localización del cuerpo. Acá tengamos en cuenta la diversidad de situaciones que pueden pasar. Lamentablemente con las situaciones climáticas, con inundaciones o también terremotos donde son grandes extensiones, donde hay cuerpos que no son fáciles de localizar, bueno, este es un trabajo mucho más amplio. Luego viene la identificación, ¿sí? Es necesario, y acá tiene que ver la identificación con todo el aspecto legal, ¿sí? Y tenemos que esforzarnos en identificar a los cuerpos. Luego viene la autopsia, si es que lo determina la autoridad judicial. Cuando me acuerdo del caso de Cromañón, se estableció que se hiciera la autopsia de todos los cuerpos. La disposición final es el término, como se lo conoce, que es la entrega de los cuerpos a los familiares una vez que la autoridad judicial lo determina, porque muchas veces, en caso de atentado, tal vez ese cuerpo todavía constituye prueba, ¿sí? Entonces puede ser, o sea, acá donde empiezan a abrirse distintas cuestiones, ¿no? Me acuerdo que cuando fue el caso de los atentados, o hay también cuestiones religiosas que hay que tener en cuenta, donde tal vez hay religiones que no permiten, o sea, que necesitan, o desconozco, ¿no? Pero tal vez que los cuerpos deban ser cremados, pero a su vez tal vez la autoridad judicial dice que no. Bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y yo la que agregué, en realidad, estos son los cuatro etapas, ¿no? O sea, localización y recuperación del cuerpo, su identificación, realizar la autopsia y la disposición final. Yo agregué acompañamiento a los familiares. ¿Por qué? Porque el acompañamiento de los familiares comienza desde que uno sabe, o una persona sabe que un familiar
puede estar desaparecido, muerto. O sea, a partir de ahí hay que hacer todo el apoyo a las familiares. Entonces lo acompaña desde este momento hasta la disposición final y con posterioridad al mismo. ¿Sí? Entonces esto es importante y volvemos a ver la gran cantidad de actores y la complejidad de todas estas acciones que es necesario realizar previamente. Bueno, vamos a pasar. Vamos ahora a explicar cada una de ellas. La primera, recuerdan que era localización y recuperación. ¿Quién las debe hacer? Bueno, o sea, organismos que estén entrenados, equipados, y que tengan esas capacidades. Fundamentalmente acá, o sea, vamos a ver que a lo largo se muteó. Se mute. Ahí está, listo, listo. Ahí está. Yo me desmute. Les decía, no sé lo que escucharon, o sea, esta primera etapa de localización y recuperación lo tiene que hacer el personal, en este caso de bomberos, entrenado para eso. Y vamos a ver que en las distintas etapas hay una persona, o sea, hay un organismo, una función que es la que va a impulsar. ¿Sí? En este caso es netamente de bomberos, donde les decía que tienen que localizar y recuperar los cuerpos. ¿Sí? La identificación. Bueno, acá justamente es policía científica quien debe realizar la identificación de los cuerpos, que se debe hacer en una ubicación en recintos especiales, previo a la realización de estudios pertinentes. O sea, una cosa es el cuerpo, pongamos como ejemplo Cromañón, donde los cuerpos se encontraban en el lugar, vamos a ver que se hace una primera identificación que es visual, pero la identificación científica, técnica, se hace en un lugar específico. ¿Sí? Entonces, las técnicas que se pueden utilizar son el reconocimiento, que es el que se hace en el lugar, estudios antropológicos, de ADN, papiloscópicos, etc. Es decir, estos estudios se deben realizar en lugares específicos y con profesionales preparados para tal fin. El reconocimiento, que es el que la primera identificación visual que se hace, la puede hacer cualquier persona con una mínima, o sea, persona o organismo, ¿no? Con una mínima preparación, que vamos a ver que son señas particulares, edad aproximada, la ropa. Bueno, hoy en día, con el uso de los tatuajes, ayuda mucho eso a reconocer, porque, a ver, estamos hablando de temas, no es que quiero ser muy duro, pero bueno, estamos hablando de esto, tal vez encontramos un cuerpo entero, por ahí encontramos un resto. Bueno, también hay que considerarlo que si justo encontramos un resto donde está ese tatuaje que identifica, puede llegar a servir para la identificación. Luego viene la autopsia, ¿sí? La autopsia en la cual acá se trata de establecer la causa de la muerte, ¿no? Eso también se realiza en otro lugar y en distancia. Si bien vamos a ver después, ya casi finalizando, que una autopsia se puede hacer en distintas, con distintos medios, casi con nada o con muchos. Pero bueno, también es necesario realizarlo en otro lugar. Y la realiza profesionales del cuerpo médico forense. La disposición final, como les decía, es cuando, con posterioridad a la identificación, la autopsia y la autoridad judicial lo determina, se hace la entrega de los cuerpos a los familiares. Entonces, acá les van a ver la fotografía que está a su derecha, que hay con una serie de fosas, exactamente, que también no sean las definitivas. Eso, esto es lo que yo les decía, que muchas veces para hacer la identificación, en principio, una vez que se recupera el cuerpo, se lo coloca en esas fosas transitorias, se coloca bien para con posterioridad exhumarla y ahí recién hacer la identificación. Pero bueno, esta es la última. ¿Se acuerdan que habíamos visto las cuatro etapas dentro de la el manejo cadáver, que era la ubicación y recuperación del cuerpo, la identificación, la autopsia, la disposición final, que es la entrega del cuerpo, y la que yo había sumado, que era el acompañamiento a los familiares, que es fundamental? O sea, está establecido, está determinado que la persona que pierde un ser querido tiene que hacer un duelo, tiene que hacer, aunque sea muchas veces se encuentre algo, tiene que hacer como para el cierre de un ciclo,
tiene que hacer una despedida. Imagínense lo que significa estar mucho tiempo sin saber si la persona está viva, muerta, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una tarea fundamental, tanto como las otras que son la de identificar o la de establecer la causa de la muerte. Todo esto que se los dije, ¿cómo sería este modelo? Vamos a ver por organismo. Hay un organismo, o sea, hay una estructura básica que interviene en esta actividad, que es la defensa, protección civil, pero interviene, no nos pongamos en respondedor. Lo pongo primero de defensa civil, protección civil, porque es el que tiene que impulsar esto. O sea, si hay alguno responsable de protección civil dentro de quienes me están escuchando y viendo, bueno, tal vez es el inicio. Bueno, esta situación puede pasar. Entonces, comencemos a ver de articular todas estas situaciones. Luego viene policía, fuerzas de seguridad, fundamentales son normalmente, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, de las operaciones, sino también vieron que acá interviene la justicia. Y no es que va a intervenir por decir así que... El chabón es el diputado. Sino también está toda la cuestión de investigación, está toda la cuestión de la actuación de policía científica. Entonces, bueno, también es un actor importante la policía. Bueno, bomberos, si bien es importante, pero va a ser el que va a también un poco ser la llave de encontrar los cuerpos y trasladarlos, recuperarlos, no siempre se encuentran en lugares adecuados. Entonces, a partir de allí, de que se encuentra el cuerpo, también se pone en funcionamiento todo el proceso. Bueno, cementerio, ¿por qué? Porque también existe, ya lo veo a Jorge Fernández, que está presente, que hemos estado trabajando, me acuerdo, con en su momento, con este protocolo, descubrimos que existe una cuestión administrativa también en los cementerios, ¿sí? O sea, todo el cuerpo que entra tiene que estar registrado, hay una serie de protocolos también administrativos. Bueno, entonces es fundamental porque va a ser la disposición final donde se va a dirigir luego el cuerpo una vez que finaliza todo este proceso. Entonces, es un actor importante cementerio. Cuerpo médico forense, como les dije, ¿por qué? Porque van a establecer justamente la identificación y también la autopsia, ¿sí? En el caso que sea necesario. Bueno, autoridades judiciales, sistema hospitalario. ¿Cuáles serán los ámbitos de actividades? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Primero, el lugar del incidente, donde ocurre. Pongamos como ejemplo Cromañón, por ejemplo. Bueno, ocurrió en el lugar del hecho. Una vez que se los recuperó, se los traslada, porque es necesario trasladarlo a un centro de coordinación, como se estableció, nosotros pusimos el cementerio de Chacarita, no acuerdo, pero puede ser algún lugar donde ahí se van a estar haciendo las tareas de identificación, las tareas de, también tal vez la autopsia o no, o el traslado a la morgue judicial para hacer la autopsia, y luego, bueno, como dijimos, la disposición final. Como ustedes pueden ver, actúan muchos intervinientes, todo basado en la autoridad judicial, que va a ser el que va a estar determinando los pasos a seguir, y no podemos hacerlo en forma individual, sino que tenemos que hacerlo así, en forma articulada, ¿sí? Todo esto a partir del plan. Acá con un gasto de producción que hicimos grande, ¿cómo lo representamos? Ustedes saben que en todas áreas, en todo lugar que ocurre un evento, se la divide en tres áreas: roja, amarilla, verde, caliente, tibia, fría. Bueno, ocurre el evento, interviene policía, normalmente siempre quienes vienen, luego intervienen bomberos, protección civil, se establece un sistema de incidente, la atención a las víctimas, ¿sí? A través de primero acuérdense los mismos, luego quienes están fallecidos. ¿Cómo lo representamos esta situación? Y ya estoy casi terminando, así que queda tranquila. Mónica. Estamos en el lugar del incidente, la zona roja. Ocurre la situación. Encontramos estas cruces, las representamos las víctimas, interviene bomberos, comienza a identificar quiénes son las que, digamos, en ese momento no se sabe quiénes están con vida, ¿no? Las que están con vida se las traslada para la atención en el lugar, ¿no? Por supuesto, al servicio el SAME, al servicio de emergencia. Se hace un triaje de vivos, ustedes sabrán bien, digo de vivos porque es un triaje muerto, donde también se da prioridad a aquellos que necesitan la primera atención, y una vez que se los estabiliza, se los traslada
Bueno, también hay triage de muerto, que ahora se lo voy a explicar. Pero una vez que también se establece también este triage de muerto, a los vivos se los traslada al sistema hospitalario y a los muertos se los traslada a este centro coordinador, como quieran llamarlo, donde se van a realizar las distintas tareas. Se hace un traslado y acá la información es fundamental. Tenemos que tener en todo momento cantidad de cuerpos, cuántos están trasladados, cuántos están enviados, cuántos están en el lugar del hecho, cuántos están haciéndose las distintas acciones. Eso es fundamental. El sistema de información tenemos que tenerlo, no solamente a pedido de la autoridad política, sino también los medios, como le decía, la justicia. Una vez que ya, teniendo en cuenta las víctimas, los muertos, los cadáveres, se lo traslada al lugar que nosotros determinemos, policía científica hace la identificación, cuerpo médico forense la autopsia, se los entrega la disposición final cuando se determina ¿cómo se llama? La autoridad a familiares, y acá donde, insisto, un poco representado para cerrarlo, es que la atención a los familiares que tiene que ser a lo largo de todo el proceso, y siempre manejando la información. Yo insisto en la información, y un poco el concepto de triage que recién le dije, ¿no? O sea, uno considera que el triage se hace solamente con personas vivas, ¿no? También se sirve hacer, en este caso, triage cadáveres. ¿Y para qué me sirve? Sí, hay que hacerlo. ¿Y para qué me sirve? Para comenzar a facilitar la identificación. Rápidamente, ¿en qué consiste un triage de cadáveres? Hay una técnica, fíjense con la primera letra de cada uno de ellos, que es sexo con y ese, ¿qué es? ¿Cómo hago esa primera identificación? Primero establezco, o sea, estamos hablando a grandes rasgos, masculino o femenino, edad, si es mayor o menor de 20 años, otras características, por ejemplo, cabello, si es claro, oscuro, otro poco, como en mi caso, pero son características, otras señas, tatuajes, cicatrices, lunares, u objetos, por ropa, muchas veces, ¿qué tenía puesto? Bueno, sabemos, se identifica aspectos personales, cosas. Esto sirve para hacer una primera identificación que fundamentalmente el triaje de cadáveres es visual. Por eso digo, cualquier persona, cualquier integrante del sistema de emergencia, se le pone una rápida capacitación para poder hacer esa primera identificación. ¿Cuáles son las dificultades del triaje de cadáveres en este caso? Bueno, cuando hay personas quemadas, putrefactos, descuartizados o traumatizados, el lugar de hecho está contaminado, ¿sí? El escenario es inseguro. Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones que ponen en juego. ¿Y cómo se organiza el triaje de cadáveres? Ya termino. Simplemente con esta, se hace, como yo digo, una cruz así, ¿no? Fíjense que se los establece en el lugar, se lo divide en cuatro, masculinos, femeninos, mayores, menores. ¿Qué hago con esto? Yo, a medida que voy teniendo los cuerpos, esto es a grandes rasgos, por eso acá tenemos condiciones de mayor o menor de 20 años, se considera, es lo que a mí me parezca, no digo si tiene 20, 21, sino cuando es mayor lo voy a colocar en la parte superior y a su vez, si lo que yo lo identifico es masculino o femenino, lo coloco en ese lugar. ¿Para qué me sirve esto? Yo, por ejemplo, tengo 50 cuerpos, voy a saber que 15 son mayores masculinos, a grandes rasgos lo cuento enseguida, ¿no? 5 femeninos mayores, etcétera, etcétera. Entonces yo, fíjense, qué información fundamental, y así nomás, ¿eh? Y después puse el resto, los restos lo haremos aparte, ¿sí? Entonces, fíjense que hoy nos llevamos con algo nuevo que es triaje de muertos. Y ya termino, Moni. Fíjense lo que hablaba de amor, ¿eh? ¿Puedo hacer una autopsia en cualquier lugar? Y sí, se puede, fíjense lo que es, ¿no? Vamos de nada a lo máximo. Estas son imágenes de, esto fue la guerra de Kosovo, y ahí está. Estos son cuerpos que fueron exhumados, que fueron hechos la autopsia en ese lugar, en Kosovo, en el año 2000. Fíjense que una autopsia se puede hacer en cualquier lugar. Esto ya está un poco más elevado, esto ya es el sudeste asiático, donde teníamos contenedores. Esto ya es una instalación, se ve que acá estaba consolidado por una gaseosa. Pero fíjense que, bueno, desde ya que en un primer instancia tal vez no vamos a tener esto, o si lo prevemos, sí lo podemos implementar enseguida. Acá ya estamos hablando de otras instalaciones, ¿no? Esto parece, esto es Londres, parece un partido de cricket, pero en realidad están armando esto. Esto es un sistema, o sea, una instalación para el manejo de cadáveres, justamente. ¿Dónde?
es a partir del plan de Londres para el plan de, bueno, Fatality Plan de las víctimas masivas, donde fíjense, vamos a ver cada sector rápidamente, ¿qué es? El primero, acá tenemos una morgue, un lugar donde están, se pueden mantener los cuerpos a determinada temperatura. Acá se ve que es el trabajo donde se hace la autopsia o trabajo de policía científica de identificación. La información, lo que yo les decía, fundamental, tenemos que saber cuántos cuerpos entran, dónde están, ¿sí? Otras instalaciones, fíjense que tener una logística importante. Esto tiene que ver con la atención a las familiares de las víctimas. Fíjense, hasta el ámbito es importante, esta contención, y no podemos estar en el lugar del hecho diciéndole si la persona, su familia falleció o no. Lugares aparte, con profesionales. Conclusión, y ya termino. Hay que trabajarlo, ¿cómo se puede conseguir el éxito? Con trabajo en equipo, capacitación. Yo esto lo reproduzco siempre, tal vez lo han visto. Esto es como una carrera de Fórmula 1. El que gana y conocen todos es, no sé, a Hamilton, a los pilotos. Pero en realidad el trabajo no es solamente de él, sino sin el trabajo del resto del equipo, de aquel que sabe cómo colocar la rueda derecha delantera derecha, o el que le limpia el parabrisas, los que están en los talleres. El trabajo es de todos, y fíjense que acá, a medida que vamos avanzando en cada una de las etapas, cada uno hace su trabajo, que todos son importantes. Entonces, podemos representarlo en el trabajo de bomberos, en el trabajo de salud, en el trabajo de defensa civil, de policía, voluntarios. Y al final de todos, este es un trabajo, un equipo, y el trabajo entre todos, que es el logro de todos y no el de unos. Así que bueno, a la carga. Quedo después abierto para las preguntas, cualquier cosita. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, como pueden ver, no nos alcanza el tiempo nunca. Y además nos quedamos impresionados con todo lo que dijo. No sé ustedes, pero nosotros acá estamos todos así diciendo, qué impresionante todo. Aprendemos un montón cada vez que viene un disertante, un especialista con tanto conocimiento como el de Ricardo. Así que muchísimas gracias por este momento. Bueno, vamos a presentar, porque en verdad nos queda muy poco tiempo, así que ya vamos a presentar a la doctora Claudia Bamonde, que es médica, es cardióloga, ella es geóloga también, es docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, en criminalística, siniestros y la licenciatura en enfermería. Además es investigadora y tiene un posgrado en especialización en ambiente. Una súper profesional que también ha hecho un trabajo maravilloso sobre cenizas volcánicas, vinculado con la salud. Así que vamos a utilizar este espacio para compartir con ella estos conocimientos y después sí vamos a tener un pequeño espacio para poder hacer preguntas. Y lo que les sugiero a los que se ingresaron, que los que no están se registraron, que se registren, porque cuando termina la conferencia, los que han participado, nosotros les mandamos información y les mandamos un certificado digital. Y hay algunos que figuran no los nombres, sino que figuran la institución. Así que el que no lo hizo por chat se registra. Bueno, dicho esto, vamos a cambiar de lugar nuevamente y la doctora Claudia Bamonde se va a poner aquí para disertar junto a usted. Abrimos varios archivos donde pasar estas cosas. Acá vamos a Claudia. Sí, lo podemos mandar. Ahora que volvemos al Zoom y en el Zoom ahí nuevamente insertamos. Acá lo ponemos en grande para que
Ustedes de paso me van diciendo cómo lo ven, si está corriendo para poder esto. Y nosotros podemos acá generar así muchas funciones para que se vean bien. Ay, ¿lo están viendo bien? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, para mí es un placer estar en este lugar. Mi tema es sobre ceniza volcánica y específicamente voy a hablar sobre un trabajo que hicimos en el Instituto Universitario, que es el hallazgo de Pseudomonas Tsutsere en cenizas volcánicas del volcán Puyehue Cordoncauye del 2011 y su incidencia en la salud. Ahí está. Bueno, voy a bajar un poquito. Bueno, aquí estamos todos los autores del trabajo, son docentes del instituto, personal tanto investigador externo como de España, también de Colombia, del CONICET, del CEGEMAR, de la dependencia de Río Negro, de General Roca, y también del Centro de Investigaciones Geológicas de La Plata, y alumnos de nuestra universidad. Perdón. Bueno, esto es un agradecimiento especial para el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y con este proyecto buscábamos estudiar el mecanismo y el alcance real por el cual aparecen después de una erupción volcánica explosiva con emisión de cenizas volcánicas recientes, patologías respiratorias en las poblaciones afectadas. Yo quería hacerle una breve introducción para ubicarlos, cómo es que se forman los volcanes, para mostrarles cómo nuestra corteza terrestre está dividida en 14 placas mayores, hay placas menores, y cada una de estas placas vamos a tener diferentes bordes, tres bordes importantes. Bordes divergentes, bordes convergentes y bordes de fallas transformantes. Estos bordes son límites de placas, bordes donde hay mayor deformación. Ah, perdón. Son, como ustedes ven acá, son diferentes bordes. Como por ejemplo, acá vamos a tener un borde divergente, estas flechas están indicando el movimiento relativo de ambas placas, vean cómo la placa africana se está separando de la placa sudamericana, o sea, nosotros como continente americano nos seguimos separando de África, y por este lado vamos a tener una dorsal centrooceánica, que es una zona, es un borde divergente, un límite divergente donde se crea nueva corteza. Así como se crea nueva corteza oceánica, nuevo suelo oceánico, una corteza nueva, vamos a tener una zona de consumo de corteza, que es un límite convergente donde ambas placas, donde ambas placas tienen un movimiento convergente, están chocando, están compitiendo por el lugar, y por el otro lado vamos a tener otros límites, que son bordes o fallas transformantes que tienen un movimiento de traslación, no se separan, no se separan, sino que solamente se trasladan y se acomodan según la necesidad.
Bueno, este es un diagrama para mostrarles cómo se muestran los tres límites. Esto es para posicionarlos, dónde nos vamos a ubicar, dónde está nuestro volcán. Esto es todo el arco del Pacífico, ¿sí? El arco del fuego del Pacífico, que es toda una zona de subducción, o sea, es una zona de convergencia de plata. Todos estos triángulos rojos están mostrando toda una zona de volcanes activos. Esto está representando los límites de la plata del Pacífico, ¿sí? Que es la cuenca del Pacífico, es una cuenca, así como nosotros nos estamos separando de África, por decirlo de alguna manera, la cuenca del Pacífico, el océano Pacífico, está reduciendo. Y así nuevamente vamos a ir a una nueva Pangea. Ustedes, acá les estoy representando ese límite convergente, esa competencia que hay entre platas y cómo se van a formar los volcanes. Acá les presento una corteza oceánica, una corteza que tiene diferente composición química con respecto a la placa continental con la cual está chocando, es un borde convergente, con movimientos opuestos, con lo cual vamos a tener una placa oceánica que tiene una composición química diferente, con mayor densidad, está con mayor concentración de agua, es una placa que está por ser más densa que otra placa con la cual está chocando, que es la placa continental, ¿sí? Se va a producir, como es más densa, un ángulo que se llama ángulo de Benioff, ¿sí? Donde esta placa va a subducir, ¿sí? Por debajo de la otra, y se va a producir esa competencia entre ambas placas, va a producir una deshidratación de todos esos minerales que tiene contenidos esa placa, se va a producir una deshidratación porque va a llegar a una temperatura y una profundidad tal que va juntamente con en las cercanías del manto, se va a producir una deshidratación de esa placa, una fusión parcial, la formación de cámaras magmáticas, ¿sí? Gracias a esa fusión parcial, y lógicamente se va a producir dentro de estas cámaras magmáticas magma. Y así, con esta línea de agua, por esta deshidratación parcial, junto con esta fusión parcial, se va a producir edificios volcánicos. Edificios volcánicos que van a estar paralelos a la cadena de los Andes. Y acá les estoy mostrando solamente para que sepan cómo es una estructura, un edificio volcánico. Un edificio volcánico, o también llamado cono volcánico, va a ser una elevación del terreno producida por una acumulación sucesiva de productos de las erupciones volcánicas anteriores. Uno a uno se va sumando. Va a tener una zona de cráter, ¿sí? Que es la zona más superficial, donde van a salir todos los productos, productos volcánicos. Va a tener una chimenea, ¿sí? Que es este conducto por el cual se une con la cámara magmática. Y imaginen que un volcán activo se lo considera cuando vamos a tener una erupción, una actividad volcánica eruptiva de poco tiempo. Puede ser 10.000, otros autores hablan de 11.700 años, ¿sí? Y en este edificio volcánico, imagínense que este edificio volcánico, un volcán que está inactivo, por ejemplo, o que está en actividad, pero que todavía no hizo erupción. Imaginen que está como si fuera una botella de alguna bebida gaseosa, ¿sí? Cualquiera. Ustedes la baten, pero esa bebida está cerrada. Cuando
Ustedes pueden observar que hay espuma dentro de esa botella de gaseosa, ¿sí? Y van a ver que todo ese gas está disuelto dentro de ese líquido que está contenido en esa botella. Pero, ¿qué ocurre cuando ustedes, una vez que está batida esa botella, abren la tapa? Cuando abren la tapa se produce como una erupción, una salida de ese material, de ese material en forma de nube, ¿no? Como una salida abrupta de ese material. En un volcán pasa lo mismo. Cuando se producen fisuras, hay una diferencia de presión. ¿Sí? Entre la presión que estaba contenido en el edificio volcánico y la presión atmosférica. Esa diferente cambio de presión provoca la salida de ese material en forma de productos piroclásticos. Entonces, acá vamos a tener la formación, por ejemplo, de flujos piroclásticos, vamos a tener bombas que son productos piroclásticos de gran tamaño. A medida que nos encontramos más cerca del volcán, vamos a tener material de mucho mayor tamaño, ¿sí? Y a su vez vamos a tener una columna eruptiva, una pluma, ¿sí? Una pluma que está dada por esa lluvia de cenizas, ¿sí? Que son materiales inconsolidados. Y esta pluma va a dirigirse según los movimientos predominantes, perdón, según los movimientos del viento predominante. Por ejemplo, a nosotros estamos afectados por los vientos predominantes del oeste. Por eso todos los volcanes chilenos van a afectar las cenizas volcánicas por esos vientos que provienen del oeste. Y acá les muestro solamente una pequeña clasificación de los tipos de volcanes según la temperatura, según la composición, según la viscosidad, según la composición química del magma, ¿sí? Y que pueden ser desde erupciones efusivas, tranquilas, como por ejemplo los hawaianos, hasta una explosividad mayor que está contenido por la presencia de agua y de otros volátiles. Acá les estoy mostrando cómo, por ejemplo, estos son volcanes argentinos, pero compartimos entre nuestro país vecino, compartimos más de 2.000 volcanes. Y vamos a tener justamente tres regiones. Este es un gráfico del doctor Ramos. Vamos a tener tres regiones, ¿sí? De nuestra República Argentina, donde va a depender de esta subducción. Tenemos la placa de Nazca y nuestra placa continental. Entonces, ese choque entre las dos placas, necesita sí o sí un ángulo. Este ángulo que aquí vemos tiene que ser de 30 grados para que se produzca esa subducción, por ser más densa que la otra que está compitiendo, es más densa, va a mayor profundidad, se deshidrata, se contacta con el manto, se produce esa fusión parcial y la formación de esa cámara magmática. Pero para eso tiene que ocurrir, tiene que tener un ángulo específico, un ángulo de 30 grados. Por eso vamos a tener que nuestro país va a estar dividido en tres sectores. En un sector superior, en la parte, perdón, más hacia el norte, entre los 18 y 24 grados, con un ángulo de Beñat de 30 grados, entre el Cerro Bonete y el volcán Tupungato hay un silencio magmático, no hay volcanes, porque está representado que esta zona de Beñat, este ángulo de Beñat, está representado con un ángulo solamente de 5 grados, ¿sí? Es una placa
casi horizontal, y esto no alcanza, si bien se deshidrata, no alcanza a llegar a contactarse con el manto, ¿sí? Para crear cámaras magmáticas. Sí lo hará más hacia el este, pero en este sector hay un silencio magmático y por eso no vamos a tener volcanes. Y sí, después, hacia el sur del Cerro Tupungato, sí vamos a obtener nuevamente un ángulo de leñor de 30 grados. Entonces, como les comenté anteriormente, esta es una imagen del volcán Chaitén, que en el 2008 hizo erupción, y esto, indefectiblemente, como con todos los volcanes de Chile, las plumas van a dirigirse hacia el oeste por los vientos predominantes del oeste. Aquí vemos en nuestra representación una pluma, y vamos a ver que todos los, a medida que estamos cerca de esa pluma, los productos volcánicos son de mayor tamaño, así como podemos tener bombas, bombas piroclásticas, o sea, de gran tamaño, pero a medida que nos alejamos del edificio volcánico, van a ser cada vez, la granulometría va a ser cada vez menor. Por eso en Buenos Aires, pese a que uno puede decir, bueno, no nos va a afectar un volcán, sí nos va a afectar, porque la granulometría que nos va a llegar a Buenos Aires es la más fina. Entonces, lo mismo en granulometría, lo mismo pasa con los minerales y los elementos químicos que contienen estos minerales, los que tengan mayor densidad, por ejemplo, el hierro, va a estar más cerca del edificio volcánico que aquellos que están más alejados del edificio volcánico. Esto es solamente para que vean cómo se puede clasificar las diferentes erupciones según el IED, que es una manera de clasificar a los volcanes según el tipo de las erupciones históricas que han tenido. Por ejemplo, desde un IB cero, donde vamos a tener una erupción hawaiana, o sea, una erupción muy tranquila, porque es un magma explosivo, donde no hay casi explosividad, hasta una mayor erupción volcánica muy explosiva, ¿sí? Y estos son todos los ejemplos que tenemos en nuestra historia geológica. Acá les muestro que específicamente nuestro trabajo sobre de investigación de nuestro instituto, de nuestra institución, fue el estudio sobre el volcán Puyehue Cordón Cauche del 2011, y este es un complejo que está ubicado en la región de los lagos de Chile, con estas coordenadas, tiene 1.430 metros sobre el nivel del mar. Es un complejo que está formado por múltiples edificios volcánicos, siendo el volcán Puyehue uno de los más activos. En los últimos 100 años tuvo tres erupciones importantes. En el 2011-2012 fue la última erupción, que comenzó el 4 de junio del 2011, y su nombre alcanzó muchas ciudades argentinas y ciudades del mundo también. Y la ceniza volcánica es un producto que es un agente contaminante, es una mezcla heterogénea de fragmentos de ese material fundido que proveniente de la cámara magmática. Es un material fundido que se transformó en lava, porque la diferencia entre magma y lava es que una lava está perdiendo su la fase gaseosa, y vamos a tener esta ceniza volcánica con una mezcla heterogénea de fragmentos de material inconsolidado que tiene una granulometría que es de menos de 2 milímetros, es roca pulverizada, y dentro de ellos tenemos vidrios volcánicos y minerales.
Esto se da en erupciones volcánicas explosivas, por ejemplo, en este caso de este volcán, perdón, de este volcán Puyehue, perdón. Y durante la erupción, la lava se transforma en vidrio, se solidifica muy rápidamente, se enfría muy rápidamente y se astilla como si fuera una ventana, un espejo, y tiene estas formas puntiagudas. Esa es una fotografía de lupa binocular, ¿sí?, de estas trazas vidrias, de este vidrio volcánico del volcán Puyehue. Vean estas formas puntiagudas y cómo pueden impactarse tanto en las vías aéreas superiores, en los ojos, gargantas, tráquea, y pueden llegar hacia las vías aéreas inferiores. Entonces, podemos decir que hay tres fracciones dentro de las cenizas. Hay fracciones inhalables, torácicas y las respirables. Y esto está dependiendo del diámetro aerodinámico en tamaños. Por ejemplo, los que pueden adentrarse en el pulmón son aquellas partículas que tienen entre 2,5 a 10 micrones. Y hay partículas hasta más finas, que son las más peligrosas y que son ultra finas y que se adentran mucho más en el pulmón. Esta es una microscopía electrónica donde se puede observar los fragmentos de POME. Y con sus canalículos vean cómo vamos a tener, esto es del propio volcán Puyehue, esto es en la ciudad de Jacobacci y esto es en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Vean cómo tenemos múltiples fragmentos astillosos y de granulometría que es respirable. Esto es solamente para mostrarles cómo es una sedimentación broncopulmonar. Este es un esquema donde acá podemos observar cómo se divide la tráquea, el bronquio principal, bronquios lobulares, los bronquios fuentes, y por último vamos a tener los bronquios respiratorios hasta los alveolos. Esto es solamente para mostrarles las diferentes generaciones, las diferentes subdivisiones de este árbol bronquial desde una zona de conducción, ¿sí?, la tráquea, los bronquios principales, los bronquios fuentes, una zona de transición y una zona donde se produce el intercambio gaseoso que se da justamente en los sacos alveolares. Vamos a tener una gran superficie de intercambio de 70 metros cuadrados y un volumen de intercambio gaseoso de 6.000 a 10.000 litros por día. Y las partículas más finas tienen mayor probabilidad de depositarse en los pulmones. Esto es para que observen los diferentes patrones de flujo en las vías aéreas y cómo provocan estas partículas astillosas la abrasividad de las cenizas volcánicas. Esto está dado, por ejemplo, en la tráquea podemos tener un flujo laminar, pero se va a transformar en un flujo turbulento, por ejemplo, cuando hace la persona ejercicio, y cómo también ese flujo turbulento lo vamos a tener en las zonas de bifurcación, ¿sí?, de los segmentos pulmonares, de los segmentos de los bronquios, y donde justamente haya cualquier secreción, ¿sí?, cualquier secreción acantonada en las diferentes vías, podemos tener flujos turbulentos, y ahí hay un mayor impacto del vidrio volcánico. Esto es para que vean, es una imagen modificada de la superposición de dos plumas que estudiamos, de dos volcanes, la del volcán Puyehue del 2011, ¿sí?, que es de este color blanco, y la del volcán Calbuco, que es una pluma globosa de la erupción del volcán del 2015, ¿sí?, y las zonas afectadas. Nosotros estudiamos las cenizas volcánicas justamente comparando las
de estos dos volcanes. Las del volcán Puyehue, estudiamos las cenizas de San Carlos de Bariloche, la de San Martín de los Andes, de Ingeniero Jacobacci, y las de volcán Calbuco, las comparamos con el volcán Calbuco, de Piedra del Águila y General Roca. Esta muestra, para que obtuvimos varios tipos de muestras, pero las muestras específicas para estudiar las bacterias, las tomamos a todas las muestras les pusimos sábanas de polietileno de 10 metros por 1 metro, estuvimos 10 horas obteniendo las cenizas volcánicas y rápidamente guardamos esas cenizas volcánicas en frascos plásticos. Se trató de no poner más, dejar más tiempo las cenizas volcánicas expuestas para no perder justamente a los elementos más livianos, porque se pueden ir por el propio movimiento del aire. Entonces, a esas cenizas volcánicas le hicimos varios estudios, dentro de los cuales encontramos un bacilo gram negativo que se lo denomina Pseudomonas subserii. Solamente los encontramos en todas las muestras correspondientes al volcán Puyehue y no en el volcán Calbuco. ¿Sí? Acá observen justamente en agar sangre de carnero la diferencia entre los dos cultivos. El agar sangre utiliza sangre, acá es una muestra positiva, vean la coloración amarillenta típico de la Pseudomonas subserii y nos dio positivo en las tres ciudades, Bariloche, San Martín de los Andes e Ingeniero Jacobacci, y esto es en cultivo negativo en agar sangre sin desarrollo de esta pseudomonas. Este es el aspecto mucoide justamente de la Pseudomonas subserii. La Pseudomonas es un bacilo gram negativo que es ubicultario, se ubica en todas las superficies de las hojas, ¿sí? De las hojas de los vegetales, en los troncos de los vegetales, en la superficie de las rocas, en los 10 primeros centímetros de la tierra y acá estoy mostrando cómo dieron positivo las tres muestras de las tres ciudades. Este es un trabajo del doctor Lopardo y colaboradores del 2015 y 2018, donde mostraron la alta incidencia de neumonía adquirida en la comunidad. Y ellos lo definieron como cuando el paciente tiene clínica de infección pulmonar con infiltrado radiológico importante en un adulto inmunocompetente que vive en la comunidad. Pero aquí no hubo rescate bacteriano. Esto es para mostrarles la alta incidencia de mortalidad justamente de neumonía en las personas que viven en General Roca en un estudio de reportes entre el 2012, en enero del 2012 hasta agosto del 2013. Entonces, esta neumonía puede ser provocada por la aparición de microorganismos orofaringios, por la inhalación de estas microgotas contaminadas, por la abrasión de las cenizas propias inhaladas, del trauma que haya provocado estas cenizas y también por la predisposición del hospedador. Como consideraciones tenemos que decir que de forma inicial y dada la ubicuidad de este microorganismo que es ubicuitario, que se adquiere del ambiente y el simple contacto no es suficiente para la colonización o la infección. Este microorganismo justamente es un patógeno oportunista por el cual deben existir algunos factores responsables, por ejemplo, el traumatismo de las mucosas, la disminución de las defensas del hospedador,
las alteraciones fisiológicas, entre otros, para que acompañen su patogenicidad y provocar diferentes afecciones inflamatorias e infecciosas. Como conclusiones, podemos decir que en todas las muestras estudiadas de las cenizas volcánicas del volcán Puyehue y Coroncahuilli de 2011, se aisló un microorganismo patógeno cosmopolita que se denomina Pseudomonas subcerevisiae. No se conoce un caso similar aislados en ceniza, ni son microorganismos propios de ellas. Las cenizas volcánicas y el viento predominante del oeste han favorecido la asimilación y el arrastre de estas pseudomonas ubicutarias. Por lo tanto, se trata de un hallazgo contaminante. Y desde un punto de carácter médico, es prioritario contar con protección respiratoria, protección ocular, plan de vacunación completa contra la influenza, el neumococo, junto con la concientización de la población sobre su importancia. Este trabajo constituye un aporte a la gestión de riesgo de desastre desde la perspectiva de la geología médica o la geología o la geomedicina y la gestión integral de riesgos de desastres a la prevención de las sociedades vulnerables. Asimismo, aportará al análisis del problema de las cenizas volcánicas sobre las sociedades expuestas en las que se incluyen al personal de las fuerzas de seguridad, al personal que interviene en la atención de los damnificados y a la población general afectada. Y resulta de un apoyo técnico para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a dejar de compartir, vamos a agradecerle a la doctora que ha estado brillante corriendo, porque ya lo tenía así corriendo para que, porque no nos da el tiempo. Entonces lo que les vamos a pedir a todos es que el que quiere hacer algún, todos no, porque si hacen todas las preguntas no lo vamos, pero todo el que quiera hacer alguna pregunta, vamos a seleccionar algunos para que puedan. Los docentes, los disertantes, ahí está, los disertantes puedan responder. El que va a hablar, le pido que es el que active su micrófono, se presente, diga quién es, de dónde está. Les cuento que hay gente de todo el país en este momento escuchando la conferencia, pero es muy importante que alguno le pueda hacer una pregunta. Y está levantando la mano. Fabián. Genaro. A ver, te escuchamos, Fabián, activa el micrófono, presentate y hace la pregunta que vos creas. Buenos días para todos. Hola. ¿Se escucha? Perfecto. Muchísimas gracias por la disertación. Un abrazo enorme para Ricardo Nievas, que fue mi primer oficial hace 26 años. Una experiencia muy linda. Y me siento muy identificado con el tema de los volcanes, ya que estuve en el Copahue y en el Puyehue. Y lástima que ahora no estoy en mi casa, sino les muestro todas las muestras que recolecté durante todos los días, que fueron desde el minuto cero hasta el último día que trabajamos en el aeropuerto. Muy interesante. Para la investigación, lo hemos tenido para la investigación. Ya que estamos anotando para el futuro, mirá, impresionante, buenísimo, muchas gracias. No, por nada, muchísimas gracias. Y bueno. Yo ahora me encuentro en Trelew, pedí el pase hace 6 años, estuve 20 años en Bariloche y bueno, tuve el honor de tenerlo tanto a él como a su hermano de oficiales. Bueno, maravilloso, ¿cómo se encuentra la secretaria? Me mandan saludos de la vida. Bueno, vamos a darle la palabra al comandante Roberto Nieva. Ah, bueno, ya está bien. No, coincide el apellido, pero no. Comandante, le escuchamos. No se escucha, estamos bien. Activa el micrófono porque no se te escucha. Ahí está. ¿Cómo está, Mónica? Tanto tiempo. ¿Cómo te va? Todo, como siempre, de Salta. Búsqueda y rescate me están, Ricardo, un placer, doctora, realmente fabulosa la información y el aporte, nos sirve muchísimo. Lo único que yo quisiera pedirle es si nos pueden pasar las características técnicas del equipo de protección, básicamente respiratorio, que ustedes recomiendan. El resto, fabuloso, espectacular, nos sirve muchísimo.
Mónica, ¿cuándo vas a estar por Salta de nuevo? Se te extraña mucho. Gracias. No va a faltar oportunidad, tranquila. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Hay alguno que, alguna otra persona que quiera hacer una consulta, una pregunta, un aporte, alguna conclusión de los que están presentes? A ver, ¿alguien levanta la mano? Marcelo La Paz. Marcelo La Paz. Marcelo de Mendoza. Sí. A ver, Marcelo. Podés activar el micrófono. Y también está Marcos Arreche, que está levantando la mano. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto, Marcelo. Hola, chicos, ¿cómo le va? Doctora, un gusto, un placer. Igualmente. Camarada, un cariño grande. Moni, un abrazo. ¿Cómo estás? La pregunta específicamente para Ricardo. ¿Tenemos ya nosotros alguna suerte de resolución, programa, manual de qué hacer, así como está en Naciones Unidas, la recomendación de qué hacer con los cadáveres en caso de catástrofe? Nosotros tenemos un grave problema con el primer movimiento, que es la identificación tanatológica y bueno, y lo que conlleva con eso para los grandes eventos. ¿Tenemos nosotros en la Argentina o alguna provincia, tenés identificado que alguien tenga algo escrito, legislado, una buena intención al respecto? ¿Se entiende lo que digo? La experiencia que tengo yo fue el trabajo que justamente basado en esto, que es en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, pero es un documento de ellos, es un protocolo que imagino que debe estar disponible para todos. No es que haya ningún tipo de legislación o algo, es un poco por eso yo insistía en el impulso que tiene que dar cada municipio, ¿no? Sí. Perdón, Ricardo, ¿hay un protocolo elaborado, firmado por el ministro de Seguridad de la Nación, por el doctor Aníbal Fernández? No tengo en mente el número de resolución, pero junto con el certificado lo podemos compartir. Es de este año, lo trabajó la Secretaría de Seguridad con la Secretaría de Articulación Federal, fundamentalmente con el área de operaciones de protección civil. Así que apenas lo encuentre, lo comparto. Ah, buenísimo. Buenísimo. Sería bueno, preguntaba yo justamente para, más allá de la lectura y el trabajo que hacen que pueden hacer los profesionales involucrados en ese tema, ver si es viable para las distintas regiones y si no, sugerir los cambios que sean necesarios. Claro, yo poco me refería a eso, es decir, no es que haya una legislación que obligue, sino que digamos, estos documentos, estas herramientas que sirven, y qué mejor que esté todo estandarizado, ¿no? Entonces, qué mejor que este documento que hay del Ministerio de Seguridad. Claro, sí, al modo de guía, ¿no? Claro. Gracias, chicos, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Director, espero ansioso ese documento. Sí, lo vamos a enviar a todos. Por eso le pedimos a todos que estén registrados, porque es importante, siempre después de las conferencias mandamos información. Le vamos a dar la palabra a Marcos Arreche, que está en Villa La Angostura. Sí, buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero agradecerles la presentación. Y bueno, la consulta de puntualmente, ¿no? Como locales y que nos tocó vivir de manera directa la erupción del cordón Cauye, una consulta puntual para la doctora que tiene que ver con, cuál fue la metodología de recolección que utilizaron de las cenizas que fueron analizadas, y saber cuál es también el método de custodia que utilizaron para el estudio, que para nosotros sería muy importante poder tener esa documentación, ya que hace varios años que venimos trabajando con gente del CONICET y demás, y no teníamos este dato. Sí. Bueno, se recolectó con sábanas de polietileno, como había comentado, eran sábanas de 10 por metro, y rápidamente, o sea, se mantuvo 10 horas para la obtención de la ceniza,
y rápidamente eran sábanas estériles, rápidamente se los guardó y se colocó en frascos de recipientes que se utilizan para análisis clínicos, ¿no? De análisis de orina, por ejemplo, u otros líquidos, y rápidamente se resguardó. Otro tipo, después que se utilizaron los demás, las demás concentraciones de ceniza para los demás estudios, mineralógicos, para geoquímicos, pero específicamente se resguardó ese material en frascos estériles. Luego se llevaron a laboratorios de análisis clínico, en este caso trabajamos con el Hospital Churrucavisca, el Complejo Médico Churrucavisca, donde ellos comenzaron a hacer los análisis. Primero hicieron la punción de Gram y después comenté la primera fase para la identificación de los de las bacterias, de los bacilos, y luego comenzaron con las demás tinciones para saber cuáles eran los, se fue descartando el tipo de las bacterias de acuerdo al medio de cultivo, ¿sí? Se fueron probando diferentes medios de cultivo. Incluso las titanomagnetitas que habían en las cenizas volcánicas estaban repletas de estas pseudomonas, ¿sí? Las titanomagnetitas son ricas en magnesio, en hierro, perdón, y justamente son ellas las que se alimentan de ese hierro, ¿no? Tienen mecanismos para obtener el hierro. Y bueno, así fue como se fue descartando según los tipos de cultivos bacterianos, se fue descartando quién daba positivo y quién daba negativo. Y bueno, resultó que la que dio positivo fue la Pseudomonas sucseris, no la demás, la Pseudomonas aureginosa dio negativo por eso. Bien, gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta más, comentario? Si no, ya vamos cerrando porque estamos en horario. No sé si en el chat hay alguna consulta, Diego. No, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está alguien de Defensa Civil Tucumán. Marcos Arrecho ya preguntó, alguien de la Defensa Civil Tucumán y levantó la mano. Y vamos a pedirle que abra el micrófono y haga la consulta. La pregunta nada. No te escuchamos, ¿eh? Vamos, ya. No se escucha. No. Hay un problema con el audio ahí. Está muteado, Luis. Está muteado. Abajo a la izquierda. Está en rojo. No. Ahí se supone que ahí está, pero no se te escucha. No. Por ahí estás con problemas con la configuración del audio, sí. Mientras, lo importante de esto, ¿no? O sea, de la exposición de la doctora Bamonde, o sea, cómo surge, además del riesgo tradicional que significa la erupción volcánica, que es la ceniza, cómo aparece un nuevo riesgo, ¿no? Que está relacionado fundamentalmente y una consecuencia que es con la salud, ¿no? O sea, justamente como que arrastra, ¿no?, la ceniza a distintas bacterias que después van a estar influyendo. Entonces, también. Claro, como que también esto es importante de que no nos quedemos con lo tradicional, ¿no? Bueno, Luis, si querés hacer la consulta por chat, si no, ahí veo que cambió el auricular, a ver si ahora funciona. Si no funciona, hacelo por chat. Sí, Elena Barrio. Sí. ¿Qué equipo recomiendan para la fibra?
¿Qué equipo recomienda para proteger las vías respiratorias? Las vías respiratorias, justamente ahora ya todo el mundo conoce los N3M, los barbijos de COVID vienen perfectos, porque justamente son las partículas más finas, el problema de las partículas más finas, junto con protección ocular, ¿no? Porque cada volcán, ¿no? O sea, como siempre digo, cada volcán es como un paciente, tiene su propia historia clínica, ¿sí? Tiene su propia historia geológica, y a su vez tiene sus propias características en cuanto a las cenizas, ¿sí? su propia mineralogía, su química, y también su propia abrasividad. Hay partículas de ceniza que son más glucosas, más redondeadas, y esas no van a causar tanto problema como si fueran las que tengan mayor concentración de trizas vítreas, o que tengan, que sean esas trizas muy puntiagudas, ¿no? O sea, la abrasividad va a ser diferente. Y ahí, gracias. Luis, ¿pudiste solucionar? Bueno, ¿no? Bueno, ¿podés leerlo ahí? Si hay algún chat. Si no, ya vamos a ir cerrando porque estamos en horario. Acá, desde el partido de titulares. Sí. Pregunta. Lina Montana. Si la ceniza pierde en propiedad en contacto con el agua. Sí, no sé. Bueno. No, o sea, las cenizas contaminan, son contaminantes, por eso es bueno proteger también los sectores de conservación del agua, de recopilación de agua, ¿no? De recolección, mejor dicho, de agua. A su vez también las cenizas, si bien nosotros vimos, una vez que las cenizas se depositan en las calles, las cenizas siguen removilizándose por los vientos y por el propio tránsito, y va cambiando su composición, ¿sí? Por ejemplo, el hierro más 2 se va a transformar en hierro más 3, ¿sí? Y eso hace que las bacterias ya tengan más, más recursos, más alimentos, porque justamente requieren ese hierro más 3. ¿Sí? Entonces, el intemperismo de las cenizas volcánicas, o sea, el intemperismo, la exposición hacia el ambiente, también modifica la química de las cenizas volcánicas. Y pueden perdurar meses sobrevolando en el ambiente. Lo mismo es importante dónde se hace el acopio. ¿Sí? Uno piensa, bueno, lo ponemos al costado de la ruta, pero esto también sigue provocando esa removilización y ese intemperismo de esas cenizas volcánicas. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos en el final. Nos quedaríamos muchísimo tiempo más, pero habíamos planteado que el encuentro era de 10 a 12, tratamos de respetar el horario. Queremos agradecerle a todos y todas las participantes que estuvieron desde distintos lugares del país. Hoy no nombré, pero están de todas las provincias. Es maravilloso la participación de cada uno de ustedes. Agradecerles a los disertantes, a la doctora Claudia Bamonde, al licenciado Ricardo Nievas, que los vamos a volver a invitar. Ya les decimos porque nos quedamos con ganas. Agradecerles el acompañamiento siempre de la doctora Silvia Larruja, que nos está siempre apoyando todo lo que hacemos, bueno, acá todo el equipo, y los invitamos. De la tercera conferencia se hace el 18 de octubre, es derrame de sustancias químicas peligrosas, con gente de la CATAM y de CIPED, que están confirmados para la próxima conferencia. Así que ya en breve vamos a mandar para los que se quieren inscribir, y con mucho gusto seguiremos trabajando y sensibilizando sobre estos temas. Que son tan importantes para la gestión integral del riesgo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, no sé si la doctora Larruja quiere decir algunas palabras, y si no, cerramos y les agradecemos a todos y todas, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.